pásate, pásate, pásate a vivir a lo tuyo. Pásate, 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 y arrendatario propietario con confiar. Pásate, 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 pásate a vivir a lo tuyo. Pásate, 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 y arrendatario propietario con confiar. Ahora en Rayuela Papelería y Variedades, usted encuentra la nueva línea de alimentos saludables, frutos secos y deshidratados. Snacks y chocolates. Granos y semillas. Miel de abejas. Ramas y aromáticas. Harinas y derivados. Hojuelas y expandidos. Condimentos, especias y sales. Somos Buena Vida, alimentos saludables. Ubíquenos en la Papelería Rayuela, Carrera 9, número 1217, teléfono 321-900-7509 y 556-3544. Del 21 al 28 de agosto, nuestra parroquia direccionada por la diócesis Sonsón Río Negro realizará la Semana de la Familia, la Infancia, la Juventud y las Vocaciones. Poetas al Viento realiza el sexto encuentro internacional de poesía y descentraliza sus actividades en diferentes municipios. La unión tendrá participación el próximo 25 de agosto en el Teatro Real. Marta Luz Salinas, abogada y enfermera profesional, es la nueva personera municipal de la Unión. La Gerencia de Discapacidad de la Gobernación de Antioquia brindó un taller formativo de lengua de señas, dirigido al personal de la Dirección Local de Salud y a diferentes funcionarios públicos de la Administración Municipal. La Universidad de Antioquia Sede Sonsón abrió su oferta universitaria para el segundo semestre del 2022. Junto al personal de la Oficina Local de Turismo visitamos la vereda Las Teresas, zona rural que esconde interesantes historias. Peñusco, un habitante de la vereda El Guarango y carretillero por oficio, nos presenta su talento en el arte de la música. Jóvenes emprendedores unitenses en la rama de la barbería y el tatuaje pretenden ampliar su cobertura para más personas y a la vez retribuir con labores sociales. Erika Botero, ciclista profesional unitense, participó en la pasada Vuelta a Colombia en bicicleta femenina. Una desafortunada caída la privó de pelear los primeros lugares de la general. El Evangelio para este domingo 21 de agosto está tomado del libro de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. David Ramírez, artista musical y director de la agrupación Atahualpa por más de 32 años, ahora incursiona en el género de la música popular. La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en alianza con la diócesis Sonsón Río Negro, celebra la Semana de la Familia, la Infancia, la Juventud y las Vocaciones, la cual se desarrollará desde el 21 de agosto y culminará el domingo 28 del mismo mes. Diferentes actividades se llevarán a cabo con programación para niños, jóvenes y familia en general. Los medios de comunicación participarán de este evento. Unidos a la diócesis Sonsón Río Negro, nuestra parroquia celebra la Semana por la Familia del domingo 21 al domingo 28 del mes de agosto, con el lema "El Espíritu de la Verdad los guiará", del Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 13. Vamos a tener diferentes actividades de orden formativo y celebrativo. La parte formativa la vamos a tener a través de la Voz de la Unión, del Canal 8 y a través de las redes, con unos encuentros donde tendremos el diálogo con los niños, con los jóvenes y también con la familia, con las parejas.
Iniciaremos entonces el domingo 21 con la Eucaristía a las 6 de la tarde, presididos por el Padre Edward, encargado del Departamento de Comunicaciones de nuestra diócesis. Luego el día lunes será dedicado a los niños. 7:30 de la mañana tendremos el programa Parroquia y Misión en torno a los niños. A las 6:30 tendremos la Eucaristía, bendición y compartir con los niños. Y a las 7:15 el programa a través del canal con los niños. El día martes 23, igualmente programa radial en la mañana, y a las 6:30 tendremos la Eucaristía, la bendición y compartir con los jóvenes. Tendremos una fogata con los jóvenes y algo que sea más relacionado con su edad. Precisamente el programa radial será en torno a la formación de los jóvenes y con los jóvenes. El miércoles vamos a tener programas en torno a la vocación, las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida del matrimonio y a la vida de solteros. El jueves tendremos a las 6 de la tarde la hora santa por las vocaciones. El viernes tendremos a la 1 de la tarde unidos a la administración, la Eucaristía en el Teatro Municipal con todos los adultos mayores. Allí se hará una actividad celebrando la Eucaristía para culminar el mes dedicado al adulto mayor. Y por la noche, a las 6:30, tendremos la Eucaristía, donde haremos la renovación de los compromisos matrimoniales de las parejas casadas por la Iglesia. Pero también queremos invitar a las parejas que viene Unión Libre, no para hacer renovación de compromisos, porque no hay unos compromisos ante la Iglesia, sino una bendición para que el Señor les guíe y las acompañe, y por qué no decirlo, puedan luego consolidar ese amor en la presencia de Dios con la bendición. Y terminada la Eucaristía el viernes con las parejas, de las 6:30 de la tarde, vamos a tener lo que se llama una Family Night, es decir, una familia, una noche familiar. Allí vamos a encontrarnos todas las parejas que han participado en la celebración eucarística para un compartir, para una reflexión. Invitamos entonces desde ya a las parejas de esposos, tanto con matrimonio civil o de unión libre o matrimonio católico, para que se inscriban en el despacho parroquial y podamos así tener esta bendición en el templo y luego el compartir. El sábado 27 tendríamos programa a través del canal a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde un acto mariano por la familia. Y el domingo 28 a las 12 del día estaremos clausurando esta semana dedicada a la familia. Como vemos, es una actividad muy espiritual, pero también de mucha reflexión que vamos a tener durante esta semana del 21 al 28 de agosto. Estamos invitando a toda la población unitense para que se una esta semana y que hagamos de verdad que la familia sea el centro de el progreso de un pueblo y que a la vez la familia, en el querer de Dios, pueda revitalizarse y sacar adelante todos sus proyectos. Todos, pues, cordialmente invitados a celebrar con gozo esta Semana de la Familia, agosto 21, agosto 28. Este programa demuestra que la familia es la base fundamental, no solo de la comunidad, sino también de la Iglesia Católica. Se invita finalmente a la comunidad que participe de esta celebración, donde el principal ganador será la familia. Esta programación que se realiza en unión con toda la diócesis es, ante todo, porque creemos que la familia es lo fundamental, que es con la familia como podemos sacar adelante todos los proyectos. Por eso en la familia está compuesta de padres y madres, de hijos e hijas. Y esta combinación maravillosa hace que haya de verdad un sentido pleno
de el reconocimiento que el plan de Dios se ha marcado para la familia. Dios quiere la felicidad de nuestras familias y por eso a través de esta programación, de estas actividades espirituales y formativas y celebrativas, nos van a servir para estar siempre encauzados a buscar el gozo y la felicidad familiar. Así que no perdamos esta posibilidad de darle la fuerza a la familia. Hagamos que nuestras familias sean de verdad el sentir del querer de Dios y el vivir en la sociedad para no alejarnos de ese querer de Dios. Un saludo muy especial para las familias, los niños, los jóvenes y las vocaciones de la diócesis de Sonsón Río Negro. Entre el 21 y el 28 de agosto viviremos una semana. Será una gran aventura acompañada por las diferentes delegaciones de nuestra diócesis. Por lo mismo, estemos preparados y vivamos con intensidad este momento. En esta gran aventura nos acompaña el lema «El Espíritu de la Verdad los guiará». Un lema que surge a partir del énfasis pastoral del año, que es el sacramento de la confirmación, y del tema catequético, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad los guiará. Esa verdad es Cristo, camino, verdad y vida. Por eso el logo de nuestra jornada, la brújula, porque nos guía, nos ubica y nos orienta. Así que tomen sus agendas y prográmense en la parroquia más cercana para vivir esta experiencia espiritual y formativa, participando de las Eucaristías, la jornada vocacional, los encuentros y la Family Night. Anímense y dejen que el Espíritu Santo les guíe en esta semana. Del 22 al 28 de agosto se realizará el sexto Encuentro Internacional Poetas al Viento. A pesar de ser un evento a realizarse en la ciudad de Medellín, se descentralizará en algunos municipios del departamento. La Unión hace parte de esa descentralización y recibirá este encuentro el próximo 25 de agosto. Dentro del marco del sexto Encuentro Internacional de Poesía Conciencia Integral por la Ecología, de la Corporación Poetas al Viento de Medellín, que se realizará del 22 al 28 de agosto, en su descentralización que ellos tienen, el municipio de La Unión fue escogido para realizarse el evento el próximo jueves 25 de agosto en el Teatro Municipal a las 4 de la tarde. Así es que los invitamos para que nos acompañen allá. Allá vamos a estar varios integrantes de la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense. Va a haber un poeta de Medellín, va a haber también un poeta bogotano y va a haber una poeta de Valencia, España, quienes nos van a acompañar ese día. Quedan todos invitados, los amantes de la cultura, los amantes de la poesía, para que nos escuchen, para que nos visiten, para que nos acompañen ese día en el Teatro Municipal. Repito, jueves 25 de agosto a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal. También allí nos va a acompañar un grupo de la Casa de la Cultura llamado Ensamble Musical, que nos va a deleitar con sus melodías preciosas que ellos ejecutan. Esta es una invitación abierta a todo mundo, de entrada libre, como se dice, sin ningún costo. Solamente que lleven las ganas de disfrutar un evento como este que se les presenta en el municipio, que es un evento avalado por la Administración Municipal y la Casa de la Cultura también de nuestro municipio. Otra también, la Corporación Sociocultural de nuestro municipio, Café Literario, va a participar en otros eventos como en La Ceja, en El Retiro, y también tuvo la oportunidad de participar, tiene la oportunidad de participar el lunes 22 de agosto en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín, acompañado por la estudiantina Trina Salviento de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a la Corporación Poetas Salviento
por darnos esta oportunidad de participar y por tenernos en cuenta dentro de su evento. Se posesionó la nueva personera del municipio de La Unión. Se trata de Marta Luz Salinas Vázquez, de la ciudad de Medellín, y quien tomó posesión ante el Consejo Municipal de La Unión. La nueva personera es abogada y enfermera profesional de ambos pregrados, es egresada de la Universidad de Antioquia. Y a partir del año 2016, ya para ocupar el cargo de personero, tiene que ser por concurso de méritos. ¿Qué quiere decir concurso de méritos? Que los consejos municipales tiene que hacer concursos con entidades idóneas para hacer el concurso de personeros. En estos concursos queda una lista de elegibles y los consejos municipales deben acogerse estrictamente a esta lista de elegibles. El enfoque principal para mí es la garantía de los derechos humanos, principalmente, y también la vigilancia oficial de quienes desempeñan funciones públicas, teniendo en cuenta que estas son las funciones misionales que están establecidas en la Constitución Política, como también velar por el interés general. Yo apenas me posesioné pues el día viernes en las horas de la tarde. Generalmente, pues, como en la mayoría de los municipios y de la mayoría de las problemáticas son muy homogéneas casi en todas partes. Y generalmente las tutelas que se hacen, pues, como en la personería, es por el incumplimiento de las EPS en el suministro de medicamentos. Medicamentos, insumos y procedimientos médicos. Mira, para mí, a mí me parece muy importante es la descentralización de la personería, que no solamente el servicio de la personería se preste acá, en este despacho, sino que dentro de mi plan de acción tengo incluido salir al corregimiento, ir a veredas, a prestar los servicios directamente y para promocionar los servicios que presta la personería, porque muchas veces en las veredas no conocen estos servicios, entonces si no conocen los servicios a veces se afectan sus derechos fundamentales. Lo más importante para los ciudadanos es que cuando ellos tengan cualquier inquietud, cualquier duda sobre un derecho fundamental, ellos pueden venir acá a la personería y acá los orientamos qué podemos hacer para garantizar esos derechos fundamentales. También es muy importante que la comunidad conozca que todas las entidades públicas estamos para el servicio de la comunidad. Entonces, cuando tengan dificultades en las diferentes dependencias, pueden acercarse acá a la personería y nosotros miramos acá cómo les podemos colaborar para satisfacer esas necesidades que tienen con las demás entidades del municipio. También cuando necesiten asesoría jurídica, nosotros también damos asesoría jurídica. Entonces también pueden acercarse en esos aspectos. También cuando ellos vean que en la comunidad está sucediendo algo que está afectando el medio ambiente, también cuando hay afectaciones al medio ambiente, pueden acercarse a la personería municipal. Para mí lo más importante es que yo espero que la comunidad de La Unión esté contenta con el servicio que prestamos acá en la personería, porque la razón de ser de la personería son los habitantes del municipio. Entonces, para mí mi principal objetivo es satisfacer sus necesidades, poder apoyarlo en todo lo que podamos y que estén contentos con la atención que nosotros les prestamos. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en varias personerías. Yo estuve en la personería de Ansá, en la personería de La Ceja, y ya en este periodo empecé en el municipio de Supatá, Cundinamarca. Yo creo que lo mejor es que desde las personerías que he ocupado, como les digo, tratamos de dar la mejor atención a los usuarios. Para mí eso es fundamental porque, como he dicho, la razón de ser de la personería y de todas las entidades públicas son los usuarios. Entonces es como lo que más me ha gustado, es como ese contacto con la comunidad. Y gracias a Dios, pues nos ha ido bien y quedamos todos contentos. La Gerencia de Discapacidad de la Gobernación de Antioquia brindó un taller formativo de lengua de señas dirigido al personal de la Dirección Local de Salud y a diferentes funcionarios públicos de la Administración Municipal. Con estas jornadas de aprendizaje se busca mejorar los procesos de inclusión en nuestro municipio para la comunidad sorda. Esto con el fin de ofrecer un mejor servicio e implementar estrategias de comunicación con dicha población.
Informarles que el día de hoy estamos realizando un taller formativo sobre lengua de señas dirigido a todo el personal de la Dirección Local de Salud. Esto es gracias pues a la gerencia de personas con discapacidad que realizan este tipo de encuentros formativos para que nosotros también nos podamos formar y poder brindar una atención más completa a todos, a toda la comunidad. Estos talleres formativos, la idea es poder mejorar todos estos procesos de inclusión a toda la comunidad sorda del municipio. Mucho gusto, esta es mi seña y mi nombre es Cristian. Trabajo en la Gobernación de Antioquia para la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Gerencia de Personas con Discapacidad. Mi función principal es ser modelo lingüístico. Mucho gusto a todos. Bueno, el principal objetivo aquí en el municipio de La Unión es brindar una capacitación y un taller en lengua de señas a los funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal, con el objetivo de que, digamos, ellos aprendan unas señas muy básicas, un vocabulario muy básico para realizar y fortalecer procesos de inclusión en cuanto a la comunidad sorda. Por ejemplo, hay comunidad sorda que de pronto se puede acercar a la Alcaldía Municipal a realizar algún proceso y entonces aquí las personas son capacitadas para que puedan responder y puedan redireccionar a las personas sordas. Es muy importante aprender lengua de señas porque mejora la comunicación. Las personas sordas tenemos derecho al acceso a la información y a la comunicación. Y esto nos permite, a través del aprendizaje de la lengua de señas, nos permite pues la comunicación al menos básica con la comunidad sorda. Nosotros, nuestra meta es llegar a los 125 municipios del departamento de Antioquia, a todas las administraciones municipales. Hemos llegado aproximadamente por ahora a 15 municipios. De igual manera, estos espacios nos generan sensibilización en las personas oyentes y también nos generan procesos de inclusión para nosotros la comunidad sorda. Sobre todo invitar a toda la comunidad a que pueda aprender estos procesos de inclusión y pueda aprender lengua de señas para fortalecer también la comunicación con las personas sordas. Bueno, mi nombre es Nicolás Suta, soy intérprete en lengua de señas colombiana y trabajo también para la Gobernación de Antioquia, para la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Y en esta oportunidad nos encontramos con Cristian aquí en el municipio de La Unión, brindando una capacitación en lengua de señas a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal. La Universidad de Antioquia Sede Sonsón abrió su oferta universitaria para el segundo semestre del 2022. Y el día de hoy estoy por acá regalándoles la información de que iniciamos proceso de admisión a partir del 16 de agosto hasta el 7 de septiembre. Entonces pueden ingresar a www.uda.edu.co/admisión-pregrado y allí van a poder verificar pues toda la admisión para los programas de pregrado que tenemos en las diferentes sedes y seccionales. Para Sonsón tenemos entonces los programas presenciales, administración en ecología, administración en salud y gestión en ecología y turismo, son programas presenciales, y también tenemos una oferta de 4 ingenierías virtuales: ingeniería de comunicaciones, ingeniería de sistemas, ambiental y tecnología en insumos agropecuarios. Entonces pueden seguirnos también en Facebook como UDA Sede Sonsón o Universidad de Antioquia Sede Sonsón, y allí van a poder mirar pues como toda nuestra información. Lo mismo en la página de internet. Les recordamos que el proceso de admisión para las regiones tiene un costo de 20.400 pesos. Si se van a presentar en algún programa que esté en Medellín, deben pagar 64.500 pesos. Y adicional a esto, también pues les contamos que tenemos muchas ayudas para la permanencia, becas de sostenimiento para los estudiantes que pasen, y nuestro proceso de admisión estará terminando el 7 de septiembre para presentar el examen el 24 y 25 de octubre. A todas las personas de Sonsón los invitamos a que participen de esta oportunidad, a ser parte de la Universidad de Antioquia. Abrimos las puertas de nuestra alma mater para ti. Participa en el proceso de admisión para estudiar en la Universidad de Antioquia a partir del primer semestre de 2023. Conoce la oferta de programas, procedimiento de inscripción, calendario, requisitos y todo lo que debes saber en www.uda.edu.co/admisiones-pregrado. Cuéntale a tus amigos que quieren estudiar en la UDA. Seguimos realizando este recorrido fascinante por cada una de las veredas de nuestro municipio.
Nuevamente con el personal de la Oficina Local de Turismo, partimos rumbo a la vereda Las Teresas para conocer este territorio y su historia de arriería. ¿Sabías que el servicio de energía llegó en el año de 1985 a esta zona rural? Este y otros datos los conocerás en esta nota. Nos encontramos con Wilson Morales, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Teresas. Wilson, bienvenido a este maravilloso programa. Muy bien. Primera pregunta, ¿por qué se llama Las Teresas? Las Teresas se llama porque acá en la vereda hubo una familia pues muy representativa que tenía el nombre de Teresa. Entonces de ahí fue donde surgió el nombre de dicha comunidad de la vereda Las Teresas. Muy bien. Contame lo de la luz. ¿Cuándo llegó la luz o cómo fue? La energía llegó acá a la vereda en el año 1985. No había pues mucha población, pero sí habían por ahí 20 familias las que empezaron a hacer un proyecto con el Banco Agrario para que llegara la luz. En ese tiempo se llamaba la Caja Agraria. Bien. Bueno, y como hay luz, entonces necesitamos acueducto. ¿Y la historia del acueducto? Pues el acueducto empezó a formarse en el año 1997. Empezaron a mirar pues de qué formas o qué facilidades había de traer el acueducto pues a la vereda. Pero ya el municipio tenía una fuente o una tierra que le habían comprado el señor Nicanor Correa. Entonces de allá fue con el señor Pedro José Castro, que en ese tiempo fue pues el presidente de la Junta de Acción Comunal, y él fue el que empezó pues a gestionar con las demás personas de la comunidad que cómo hacían pues para traer el acueducto. Entonces y allá fue donde aquel monte que se por allá arriba fue donde empezaron a traer pues el agua a la vereda. Ya por redes empezaron a hacer la instalación de las redes y todo. Qué bueno. Para surtir como un trabajo de comunidad, ¿cierto? Qué bonito eso. Eso es muy característico de nosotros, los de la Unión. Donde salieron beneficiados 43 familias aptas para el consumo humano pues del acueducto. Y ya empezaron a organizar que todas las redes llegaran domiciliarias a cada vivienda. Me cuentan que llevas 9 años en la Junta de Acción Comunal. Sí. ¿Por bueno o por malo? Eso sí no lo sé, Marcos. La comunidad pues volví y me religió. Qué bonito. Yo le cuento un poquito la historia. Yo empecé manejando los grupos juveniles con otro compañero. De ahí empecé pues a manejar el deporte. También empecé a manejar. También empecé a incursionarme en la política, así más o menos, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Y ya me fui enrolando y ya hice presidente y la comunidad hasta volví y me religió otra vez. No Qué sé si bueno. era por bueno o por malo. Bueno, eso habrá que investigar. Familias tradicionales de la vereda. Las familias Morales. Morales. Las familias García, familia Tavares, Marulanda. Hay unas personas muy importantes, pues el apellido Marulanda. Marulanda. Que son unos don Félix Marulanda don Juan de Dios. Juan de Dios Marulanda, que tienen conozco de ellos que sembraban los frijoles cacho, ¿cierto? Ah, sí. De pronto la gente no sabe qué es el frijol cacho, pero es un frijol muy tradicional que existió por estas regiones, que lo usaban nuestras mamás. Sí, ya está muy escaso pero ese frijol, pero sin embargo todavía se consigue. Pero son, y aquí también, amigos de Turisteando Ando, tenemos el papero de oro, que se llamaba Don Teodoro García. Mire que es una vereda llena de encanto y llena de historias. Hay una historia muy bonita que rescatamos en el estudio que estábamos haciendo Juliana y yo de la Oficina de Turismo, que hay mucho camino de herrería. Sí, claro. Dentro de esos caminos tenemos una historia muy bonita, es que de las mulas con monedas de plata. Resulta que soldados, cuando la guerra de los 1126 días entre liberales y conservadores, pasaron por estos caminos de herrería, vos Wilson, de aquí de esta vereda. Y uno de esos pelados traía las mulas cargadas con monedas de plata. El pelado pues como que se desapareció y nunca han vuelto a encontrar ese tesoro. Pero los guaqueros, en el Alto del Cardal, en el Alto del Dulce y en el Alto del Patio, ven y han observado ruidos, se oye es que la mula pues ahí en Semana Santa y en esas épocas. Entonces son historias de esta vereda que está llena de embrujo y de cosas, ¿sí o qué, Wilson? Sería muy bueno ir a mirar si todas encontramos esas cosas. La mula. Por eso hoy desde la vereda Las Teresas seguimos mostrando este territorio tan bonito. ¿Cómo han incursionado en el tema de turismo, Wilson? Pues ha habido un acompañamiento por la Oficina de Turismo y muy bueno porque hacemos conocer las comunidades, lo lindo que hay en cada comunidad, la naturaleza, porque mucha gente que vive en las ciudades están encerrados en cuatro paredes, como he dicho. Y mire esto acá. Y aquí podemos disfrutar mucho lo que es la naturaleza. Todavía hay forma de uno de decir que
uno se va para una comunidad y disfruta lo que es la naturaleza, de las aves, de del todo paisaje lo que tenemos, todo lo que Dios nos regala. La Unión es un territorio muy bonito. Virgilio López, más conocido como Peñusco, es un hombre humilde, unitense, que se gana la vida con una carretilla, pero que cuenta con una importante historia como músico. Son muchas anécdotas que Peñusco tiene por contar. Pues recuerda muchas, muchas anécdotas con él y muchos de nosotros tuvimos muchas andanzas. Era un músico muy bueno. Camilo era muy fino para la música. Y yo aprendí viéndolo a él. Yo estaba muy pelado y éramos por el guarango y yo le ponía mucho cuidado a él. Entonces yo aprendí porque me gustaba él. Desde cuando yo lo veía tocar y a mí no me parecía sino él, como tocaba él. Y así voy aprendiendo y de los últimos compañeros que él tuvo como dos o tres compañeros y de los últimos que tocó por él, en la vida de él fui yo. Y muchos recuerdos bonitos con el hombre. El hombre era un músico muy fino. Él era, por no tocar con él tenía que saber, porque era fino, tenía mucho oído para la música. No se acuerda, pero cosas que le pasan a uno por ahí, que en la música sucede todo, pues le pasan a uno cosas malucas también, pero sí, más lo positivo que lo maluco que le pasó a uno. Todo muy... Nosotros donde salíamos era muy, todo muy, muy, muy positivo, muy bueno, muy... Andé mucho con él, ya. Nosotros tocamos en un estadero yendo de Medellín a Caldas. Allá llevaban profesionales cada 8 días. Nosotros íbamos de planta cada 8 días allá. Ahí íbamos nosotros los fines de semana a cantar. Desde muy pequeño aprendió la música y lo hizo mirando. Un artista de fino oído, hizo parte de varias agrupaciones. Su talento le permitió participar en diferentes fiestas y ser ganador de varios galardones a nivel regional. Pues yo he tocado con varios, pero con el que más toqué fue con Camilo. Camilo fue con él fue que yo aprendí, pues. Él no me enseñó, pero yo lo veía a él tocando por ahí en los bailes en el guarango, nosotros en el guarango. Era el guarango y yo también. Por allá uno lo veía al hombre para las parrandas y eso yo decía que qué bueno yo tocar como tocaba Camilo. Y llegué a tocar con él para que vea lo que es la vida. No, admirando al maestro y tocar con él. Estuvimos en Antioquia, le canta Colombia. Estuvimos comiendo 3 veces. Y con Nicolás y Orlando, sí, pues ya después de que se haya muerto él. Pues Camilo, sí ganamos un concurso en La Ceja de música bailable, que eso fue en el 99. Y Camilo había muerto como el año antes, me parece. ¿Bien o no? ¡Peñusco y Juan Pablo! Él murió como el 98. Y nosotros ganamos a nivel de todo Oriente, ganamos esa vez La Ceja. Orlando, Nicolás y yo. Pero yo era en ese, era el puntero era yo, ¿entiende? Sabes que nos fuimos a La Ceja. Y Nicolás, el acompañante,
Y Orlando, mi hermano, era el que raspeaba. ¿Sabes? Ganamos nosotros. Sí, mucho, mucho. Sí, nosotros tuvimos por ahí muchas andanzas, mucho. La Unión se destaca por encontrar cantidad de artistas en diferentes disciplinas. El nombre de una jugada de billar fue la culpable de que este hombre unitense se le apodara Peñusco. Es también de fácil encontrar, ya que su sitio de operaciones con su carreta es el sector El Edén. Porque aquí hubo otro también que era muy... También uno que fue muy buen músico, también de los vinos, fue Libardo Mejía. De manera de los vinos también, pero hermano, se perdió y ese cogió por el camino equivocado. Pues no. Ah, no, a mí me encuentra fácil. Me encuentra fácil. Mantengo por aquí, mantengo más que todo por el Edén. Haciendo viajes aquí en la carreta y así. Jugaba por el billar y entonces me gustaba mucho ver la carambola. Cuando las bolas quedan juntas, yo llamo a la americana. Entonces yo decía, estábamos jugando un chico, entonces quedaban las bolas juntas. Entonces decía yo, aquí hubo Peñusco, aquí acaba el chico. Entonces por eso me colocaron el nombre. Jóvenes emprendedores del municipio de La Unión relacionados en la rama de la barbería amplían su cobertura con la apertura de una nueva sede donde prestará un servicio más cómodo a sus clientes. Buenas tardes, mi nombre es Juan Daniel. Queremos invitarlos a todos para que visiten nuestra nueva sede. En este momento contamos con 4 nuevos puestos y una zona de tatuajes. Somos 3 locos soñadores que empezamos con este nuevo proyecto brindándoles el mejor servicio sin abandonar lo que es anteriormente. Todo es un proceso y estamos súper contentos de poder llegar a cada uno de ustedes por el acogimiento que tenemos con todos, porque todos nos han brindado un apoyo importante y su granito de arena. También tenemos como iniciativa propia, el día de la inauguración estaremos avisando la fecha. Cada uno va a venir con un juguete a recibir su corte, para así seguir haciendo felices a niños y a familias. Ya saben, nuestra iniciativa, queremos invitarlos a todos. Estamos por el Coliseo, llegando a la cancha de skate. De igual manera, su trabajo de barbería lo complementan con diferentes labores sociales, en la colaboración con algunas dificultades que muchas personas del municipio presentan. Estas actividades llenan su corazón de satisfacción por llevar alegría y tranquilidad a muchas personas que necesitan de su ayuda. Les contamos pues que gracias al esfuerzo pues de mis compañeros y yo estamos haciendo la invitación pues para inaugurar nuestra sede, que gracias a la ayuda pues de ellos y de nuestro trabajo pues en equipo hemos logrado mantener nuestra barbería en pie, y los invitamos pues para que disfruten de nuestra segunda sede, que cuenta pues con 3 puestos más, con un tatu estudio, y así que los invitamos para que disfruten de nuestro servicio. Seguimos con más motivación, seguimos con nuevos servicios, pues como es micropigmentación de barba, tenemos tinturación de cabello, tenemos vaporizador, tenemos mascarilla, limpiezas, así que espero pues que disfruten todo este servicio. Y también contamos con un tatu estudio para los interesados, vengan y hagan sus consultas, y como les dije anteriormente, disfruten de nuestro servicio aquí en nuestra sede. Bueno, ya saben pues, para que los invitemos a disfrutar de nuestro servicio, tenemos un buen grupo de trabajo, así que la dirección es Carrera 10, número 714. Les recuerdo pues que tenemos 2 sedes. Esto es gracias a nuestro trabajo, que estamos creciendo como grupo y como personas. Así que muchísimas gracias, los esperamos por acá y que estén muy bien. Estaremos pendientes de la inauguración de su nuevo local, donde estos talentosos profesionales prestan un excelente trabajo de barbería y ahora incluyendo el servicio de tatuaje. Vengo a hablarles un poquito de este proyecto nuevo que tengo con mis compañeros, Brian y Daniel. Bueno, este proyecto nace
en medio de conversaciones con Brian, yo soy un cliente habitual de él, y un día nació la idea de formar un proyecto algo diferente. ¿Qué tiene este proyecto? Bueno, tiene puestos de barbería y un estudio de tatuaje. La idea es hacerle la invitación para que conozcan nuestro nuevo lugar. Ellos igual tienen su otra sede, van a estar acá trabajando. La idea es que me conozcan también a mí un poco, algunos ya me conocen. La idea es conocer gente nueva, que conozca mi trabajo, mis ideas, todo. Me pueden seguir en redes sociales como Juanfer López, en Facebook, y en Instagram como Juanfer2016. Nuestro compañero Daniel, tenemos la idea de hacer nuestra inauguración. Muy pronto les daremos la fecha de esta. La idea es hacer un acto social. Pueden traer mercados, juguetes, lo que quieran, algo que le ayude a la gente, para así pues motivarnos un poquito más, conocer gente. Listo, por último, pues recordarles pues nuestra invitación a la inauguración. Como siempre, les recuerdo, el grupo de trabajo de nosotros es realmente especial, por lo que nos gusta a todos ayudarle a las personas que, como algo, anteriormente hemos hecho las ayudas, así que queremos recordarles pues nuestra inauguración con lo de los juguetes, algo que puedan a cambio de un corte, así que les estaremos avisando la fecha. Muchísimas gracias, los esperamos para que disfruten de nuestro servicio. Les agradecemos a las personas que confían en nosotros, que creen en ese grupo de trabajo, como lo dicen mis compañeros, que seguramente todos tienen por qué luchar, por qué soñar, así que en esa estamos y seguimos creciendo tanto como personas, como barberos y como seres humanos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, yo regresaba de la fuga, siempre quedé atrás por ese repecho, porque siempre estaba muy tocada y empezamos a bajar un poquito atrás y una muchacha se trajo un hueco y dio la vuelta, yo alcancé como a frenar, pero la bicicleta de la compañera fue la que me tumbó ya. Seguí rastreada, me tragué a mi compañera, pero bueno, son cosas del ciclismo, la verdad, feliz de haber terminado y bueno, seguimos en la guerra. Erika Botero, ciclista profesional unitense, acaba de terminar su participación en la Vuelta a Colombia en bicicleta 2022, donde estuvo pedaleando la general y fue protagonista de este evento. Desafortunadamente, una caída le frustró los sueños de terminar en las primeras posiciones de la general final. Bueno, estuve participando en la Vuelta a Colombia femenina UCI con mi equipo Siste Crédito GW. Y bueno, una carrera bastante bonita que constaba de 6 días. 6 etapas bastante exigentes, donde fuimos preparadas. La verdad, vengo de una lesión bastante fuerte, pero con la mentalidad firme en hacer las cosas bien y bueno, al menos pudimos terminar esta Vuelta a Colombia. Cada equipo profesional lleva su equipo, es conformado de 6 corredoras y bueno, yo hago parte de este equipo Siste Crédito GW, entonces allí estábamos participando. Bueno, en la tercera etapa iba bastante bien, estaba en la disputa de la general, de la etapa, estuve en una fuga hasta faltando 10 kilómetros, donde la verdad soñé estar con la camiseta, soñé estar allí disputando la etapa, pero bueno, lamentablemente me cogieron faltando 10 kilómetros y quedé un poco atrás y empezamos a bajar y una muchacha se le soltaron las manos en un hueco que se tragó y bueno, armó la caída. Estuve implicada allí en esa caída, la verdad pensé en retirarme, pero porque me vi bastante mal, con muchas peladuras, entonces, pero bueno, yo dije no, tengo que seguir, tengo que terminar esa etapa, tengo que aportarle al equipo y bueno, logré terminar. Un video donde se hizo viral por mi forma de asimilar las cosas. La verdad yo digo que a veces desde que uno se pare y esté consciente de las cosas tiene que seguir. Fue duro porque nadie se quiere caer, nadie quiere estar lastimado, pero las cosas hay que afrontarlas con actitud y de la mejor manera.
su coraje le permitió continuar la competencia. Las heridas sufridas por la caída no le permitieron pelear la vuelta. Bueno, yo creo que fueron dos pasos. Uno, hasta el día que me caí, hasta la tercera etapa. Iba bastante bien, iba séptima en la general, donde sabía que podía estar en la disputa, podía estar peleando allí la carrera. Y dos, después de que me caí de la tercera a la sexta etapa, ya no iba ni física ni mentalmente. A veces salía con la ambición de hacer las cosas bien, pero el cuerpo y las piernas no me respondían como quería. Estaba, la verdad, muy lacerada, estaba muy golpeada, pero bueno, lo afronté de la mejor manera y le aporté mucho al equipo. Aporté a mis compañeras que iban más adelante que yo, y ya, bueno, lo más importante era como terminar de la mejor manera. Espero recuperarme de la mejor manera de esta caída. Sigue Clásica El Carmen, finalizando agosto, iniciando septiembre, y no sé, ya será prepararme con mucha ambición del Tour Femenino, que es la próxima carrera importante para el ciclismo femenino, Tour Femenino, y bueno, hacer las clásicas de acá. Tal vez de pronto con la Selección Colombia estar convocada en el Suramericano, no sé la verdad bien, pero espero estar allí, sino terminar el calendario de la mejor manera y prepararme para el próximo. Su presencia en la carrera sirvió para ayudar a sus compañeras, ya que ellas se ubicaron bien en la general. Lo que viene es recuperarse físicamente para enfrentar de la mejor manera las competencias que se avecinan, donde seguramente Erika será protagonista, como lo ha hecho siempre en las carreras en las que ha participado. Bueno, yo creo que solo es agradecimiento a mis padres, a mi familia, que siempre han estado ahí. Ellos son el motor para yo día a día salir adelante, y los que siempre me han apoyado, estando en lo más alto o estando en lo más bajo, siempre han estado ahí. Y a mi equipo Sistecrédito GW, que me abrió las puertas de mitad de año en adelante, y espero respaldarlos como ellos se merecen. Un equipo donde es un equipo bastante unido, bonito, que siempre nos apoya. Agradecer mucho a don Gabriel, a David, a Julián Muñoz por ese apoyo, y bueno, a todo el staff que siempre han estado ahí apoyándome. El Evangelio para este domingo 21 de agosto está tomado del libro de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde sois, alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados afuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Juan David Ramírez, un músico por más de 32 años y con un pasado artístico en nuestro municipio, director de la agrupación Atahualpa, género sureño, y en la actualidad incursiona en la música popular. Durante 32 años he sido músico. Tengo algo muy lindo con este gran pueblo que es la Unión Antioquia, donde dirigí más de 10 años la banda de la Maripuspan. Creo que ya hace parte de otro colegio, del Félix.
Y bueno, y estuve muy contento trabajando con la alcaldía acá más de 10 años. Y volver acá para mí es algo muy agradable porque me trae muchos recuerdos. Pues dentro de la música llevo ya, como les digo, 32 años de labor musical. En este pueblo he estado más de 5 o 6 veces en fiestas con el Grupo Atahualpa. Soy el director del Grupo Atahualpa, más de 32 años de director. Y ahora con mi nuevo proyecto de música popular, David Ramírez, es mi proyecto nuevo de música popular. Atahualpa es un grupo que se creó en el barrio La América en 1982 y esta agrupación es una agrupación en este momento característica en Antioquia y en Colombia por el cantar música de los Chalchaleros y los Visconti. Es una gran labor, soy muy reconocido por este género musical, pero ahora con la música popular pues llevo 5 meses y me está yendo muy bien. Hace 8 días tuve un gran concierto al lado de un grande, Jason Jiménez, ha recibido muy buena acogida de todo el público. El brinco de la música de la sureña a la popular, quise lanzar un proyecto propio. Lo más pegado actualmente en Colombia es la música popular, esos aires mexicanos, ese tipo ranchera, ese tipo la música de cantina. Entonces es algo muy bueno para emplear en este momento la parte del mercadeo propio. Los grandes éxitos. En la actualidad cuenta por lo menos con 10 temas compuestos por él mismo, tanto en letra como en música. Juan David hoy promociona uno de sus más grandes éxitos, Me Importa un Comino. Tengo 10 canciones compuestas en este momento por mí, letra y música, de las cuales ya tengo, me estoy haciendo el cuarto video, ya tenemos en YouTube. Me pueden buscar como David Ramírez, La Vida es un Rato. Ya estoy con 130 mil visualizaciones en cada canción aproximadamente. El canal ya tiene más de 300 mil visualizaciones. Me está yendo muy bien, la gente le está gustando las canciones. Es invitar a la Unión, que este hijo de la Unión, porque me considero de acá, como docente, que fui formador de muchos jóvenes y niños de acá, que sigan en mis redes, que me sigan en mis canciones, y qué rico algún día estar como cantante popular acá en el municipio de La Unión. La Vida es un Rato, que es mi segunda canción, es el aterrizar las personas a la humildad, a que todos tenemos ese paso de la vida a la muerte, y ninguno se puede salir de la fila. Los invito a ser humildes, los invito a que valoren lo que tienen, los invito a que ahorren, sí, pero tampoco dejen de disfrutar la vida. En este momento le estoy haciendo mucha fuerza a Me Importas un Comino. Me Importas un Comino es una canción de una decepción amorosa, donde el hombre descubrió que la mujer no servía, no le cumplía con lo básico, entonces él simplemente se desprende de ella. Claro que no solo es para mujer, de hombre a mujer, sino que también puede ser de mujer a hombre. Así es la cosa, el uno se puede decepcionar del otro. Creíste que mi vida acabaría. Hoy más que nunca estoy feliz y no contigo, porque mi vida a tu lado mal estaba, y engañado con tu amor, qué pobre amor. Al principio un castillo me pintaste, y mi choza de madera tú llegaste. Yo soy compositor, tengo más de 90 canciones, soy fundador del canal Televid en la ciudad de Medellín, que ya es un canal que tiene 21 años, un canal internacional. Para muchos soy muy común si ven Televid cantando la misa. En el programa Serenata de Teleantioquia también soy muy común cantando con el Grupo Atahualpa. Bueno, y como les digo, el objetivo es que conozcan a David Ramírez, cantante popular. En el pasado dejó historia en la pantalla chica, ya que es uno de los fundadores del canal Televid. Continúa siendo parte del Grupo Atahualpa y alterna con su nueva pasión, la música popular. Pues todo eso depende de lo que me muestre, el camino que me muestre Dios y la vida, y este momento de David Ramírez, música popular. Pues si en 5 meses he logrado ciertas cosas que no creí que fueran a salir tan bien. Pero de todos modos yo tengo mi reemplazo en Atahualpa, no siempre puedo estar en Atahualpa, y el objetivo es estar en los 3 proyectos, pero en el que mejor funcione voy a quedar.
Pues con Atahualpa tenemos viaje a Jamundí prontamente, tenemos al Valle del Cauca, vamos para Barranquilla en septiembre a la fiesta de... Y como cantante popular tenemos próximamente las fiestas de Santa Fe de Antioquia, tenemos las fiestas de Sopetrán, de San Jerónimo y las de Belmira, Antioquia. Ya nos dirigimos hacia Nariño, Antioquia, también para hablar con el señor alcalde, a ver si es posible estar en las fiestas como cantante popular. Amigos de La Unión, quiero invitarlos para que sigan mis proyectos en YouTube. David Ramírez, Me Importas un Comino o La Vida es un Rato, son dos canciones que están dando un poquito de qué hablar y el objetivo es que ustedes también las conozcan y le den me gusta, se suscriban al canal. En Instagram estamos como David Ramírez Popular y el objetivo es que les guste mi música, la hago con mucho cariño, con mucho profesionalismo y qué rico volver a este hermoso municipio que tanto recuerdo me trae. Ahora, en Rayuela Papelería y Variedades, usted encuentra la nueva línea de alimentos saludables, frutos secos y deshidratados. Snacks y chocolates. Granos y semillas. Miel de abejas. Ramas y aromáticas. Harinas y derivados. Hojuelas y expandidos. Condimentos, especias y sales. Somos Buena Vida, alimentos saludables. Ubíquenos en la Papelería Rayuela, Carrera 9, número 1217, teléfono 321-97509 y 556-3544.